Diego, es un atropello. Es contra la norma. No puede ser. Es esto, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que sucedió ahí, grave en todos los sentidos, porque las embajadas de los países están considerados, pues es como el lugar, la representación física de cada país aceptado en ese lugar. Así que es bastante grave lo que sucedió ahí porque es una invasión, invasión en todos los sentidos de la seguridad y todo por las pugnas que tienen. Y sobre todo que ahí Jorge Glass es el ex vicepresidente, fue, es perseguido por parte de... Y más allá, vamos a irnos al, al tema, el asilo es el derecho que tiene cada país de ofrecer asilo, los que deseen pedir asilo, pero ya al momento de que están en territorio de la embajada, en ese momento es como si estuviera en nuestro país o en cualquier país, ahí es donde se lo están llevando y ahí es donde están grabando y donde están ahí la forma en que lo maltrataron al este, jefe de la Cancillería allá en este, en pues en Quito, Ecuador. Y bueno, ya hay declaraciones al respecto. Parte, esto no lo habíamos visto, solamente se supo la noticia desde el viernes por la noche, la forma en que ingresaron, cómo ingresaron, qué hicieron y todo lo demás. Así que, pues ahora al verlo de esta manera, les he comentado que la OEA ha condenado esta situación. Este allanamiento, ¿por qué? Pues porque automáticamente al permitir en ese momento que se haga, puede dar pie a muchas situaciones bastante graves. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró este 9 de abril ante el Consejo Permanente el rechazo por parte de la Organización Panamericana a la invasión de la embajada en Ecuador. Él ha dicho que esto no se puede permitir y bueno, entre otras situaciones, dijo que lo sucedido no puede quedar como precedente, no puede quedar, no puede haberse, ya se dio obviamente, pero en este, la representante mexicana ante el organismo, Lucelena Baños, no participó en la reunión de emergencia de la OEA de este martes, dado que fue convocada por Ecuador, país con el que México rompió relaciones diplomáticas desde el pasado viernes. Y bueno, este, el próximo miércoles, o sea, mañana, está prevista otra sesión, esta vez a petición de Colombia y Bolivia, gobiernos cercanos al de López Obrador, para abordar el incidente. Así que esto es lo que se ha dicho hasta ahora. Este, ¿qué es lo que dijo Ecuador? Pues se defendió este martes ante la OEA y justificó el asalto policial de la embajada al acusar al gobierno de López Obrador de promover la impunidad por refugiar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, acusado de cargos de corrupción. Este... El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA que México obstaculizó el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano al conceder asilo político a Glass, aliado del expresidente Rafael Correa. Así que lo que es cierto es que las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron violentamente con armas de fuego y apuntaron a Roberto Canseco, encargado de la representación allá en Quito, Ecuador. Así que, pues ahí está ya parte de estas declaraciones y también, este, a ver, vamos a proyectar esta, este es el video de ahí donde está. Y también vamos a compartirles pues, lo que dijo Almagro ahí. Vamos a escuchar el... Ante lo ocurrido en Quito este fin de semana. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya
la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor. Y bueno, esto fue lo que dijo el secretario general de la OEA al respecto de esta situación. Grave, grave lo que está sucediendo por allá.